Y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre el control mental a la humanidad a través de la televisión y la radio. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría informaros sobre un congreso que se celebrará en Barcelona ciudad, en el Hotel Barceló Sants, Barcelona, España, presentado por 08, The Ufology World Congress, los días 22, 23 y 24 de junio del 2018. A medida que vaya teniendo más información, os la haré saber. En la descripción del vídeo os pondré los enlaces para que podáis tener más información sobre este evento. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. Control mental a través de las ondas. Nos gusta pensar que tenemos libre albedrío y que las decisiones que tomamos y los pensamientos que tenemos son nuestros. Nuestro sentido de identidad, libre elección e individualidad son parte de lo que nos hace únicos y son parte integral de la experiencia humana. Sin embargo, ¿somos realmente tan independientes y poseemos el libre albedrío como nos gustaría pensar? La idea de que podríamos estar bajo la influencia de fuerzas externas y estar sujetos a la manipulación del control mental, en contra de nuestra voluntad, es una perspectiva aterradora que se ha explorado extensamente en la ciencia ficción. Pero, ¿y si no se trata meramente de ficción? ¿Qué pasa si las partes nefastas nos están formando y programando directamente a través del mismo televisor que vemos o la música que escuchamos? Según algunos, esto es exactamente lo que está sucediendo y lo que ha sido durante décadas. Una supuesta tecnología que aparentemente puede usarse para extendernos y para influenciarnos subliminalmente sobre las ondas radiales se llama espectro de sonido silencioso, SSSS, a veces llamado simplemente SQUAD o escuadrón, que fue desarrollado y patentado, sí, aparentemente tiene una patente, por un doctor Oliver Lowery de Norcross, Georgia, que lo llama el sistema de presentación subliminal silencioso. A menudo conocido como el sonido del silencio, se desarrolló por primera vez en la década de 1950 y se perfeccionó a lo largo de las décadas. Y supuestamente funciona analizando patrones cerebrales humanos y almacenando estos datos como grupos de firmas emocionales, que luego pueden ser sintetizados, duplicados y transmitidos a través de diversos medios con el fin de influir subliminalmente en los estados emocionales y procesos de pensamiento de los seres humanos, esencialmente interrumpiendo nuestra conciencia. Un resumen de la patente del sistema dice que es un sistema de comunicaciones silencioso en el que los portadores no auditivos en el rango de frecuencia de audio muy bajo o muy alto, o en el espectro de frecuencia ultrasónico adyacente, se modulan en amplitud o frecuencia con la inteligencia deseada y se propagan acústica o vibratoriamente para inducirlos al cerebro, generalmente mediante el uso de altavoces, auriculares o transductores piezoeléctricos. Las portadoras moduladas se pueden transmitir directamente en tiempo real, o se pueden grabar y almacenar convenientemente en medios mecánicos, magnéticos u ópticos para la transmisión retrasada o repetida al oyente. En términos simples, control mental encubierto. Las dos formas principales de que la tecnología está supuestamente utilizada es ya sea a través del uso de corto alcance, inducción de microondas directa, o lleva a cuestas sobre las señales transmitidas a través de ondas de radio o televisión y a través de frecuencias portadoras y es supuestamente completamente indetectable. Hasta ahora tan espeluznante, especialmente teniendo en cuenta las posibles aplicaciones militares para dicha tecnología y de acuerdo con Edward Chilton, presidente de Silent Sounds, INC. Los gobiernos ya han estado utilizando tecnología de su compañía en una gama de capacidades de alto secreto, él dice siniestramente. Sin embargo, todos los esquemas han sido clasificados por el gobierno de los Estados Unidos y no podemos revelar los detalles exactos. Hacemos cintas y CDs para el gobierno alemán, incluso los países de la antigua Unión Soviética, todo con el permiso del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Por supuesto, el sistema fue utilizado durante la Operación Tormenta del Desierto, en Irak, con bastante éxito. ¿Esperarlo? ¿Esta tecnología de control mental se usó realmente en la Guerra del Golfo? Según los teóricos de la conspiración, en realidad, fue usado con gran efecto durante la guerra donde estas ondas fueron arrojadas al enemigo, desprevenido a través de las transmisiones de frecuencia de radio estándar, para influir subliminalmente en el pánico y la rendición. Una prueba utilizada para esto fueron algunos informes de boletines de servicio de cable de ITV News Bureau Ltd. Londres, de Londres, en marzo de 1991. Un informe de prensa del 23 de marzo de 1991, titulado La guerra psicológica de alta tecnología llega a Medio Oriente, aparentemente declaró que durante la Operación Tormenta del Desierto, el ejército estadounidense desplegó un programa Psi-Ops, increíblemente clasificado, que utiliza técnicas de sonido silencioso. Supuestamente, estas señales fueron transmitidas a través de estaciones de radio FM en frecuencia de 100 MHz. El uso de una sofisticada tecnología que influye en la mente durante la Guerra del Golfo, supuestamente es el motivo por el que tantas fuerzas iraquíes se convencieron tan rápidamente de rendirse, incluso en situaciones en las que tenían la ventaja militar. En algunos casos, brigadas enteras se rindieron sin luchar. Como dice un soldado, se estaban rindiendo en masa, casi demasiado rápido para que nosotros podamos seguirles el ritmo. Estas eran tropas endurecidas por la batalla, sazonadas por una guerra peligrosa con Irán desde 1980 a 1988, y prometiendo a los estadounidenses la madre de todas las batallas. Sin embargo, aquí se rendían por decenas de miles, a menudo sin disparar un solo tiro. Algunas entregas fueron extrañas, como una tropa de 450 tropas iraquíes a las que se convenció a que se rindieran por apenas 100 soldados estadounidenses, y un soldado iraquí que se rindió a un avión no tripulado a control remoto sin armas, del cual el testigo diría: uno de ellos se rindió a un RPV, vehículo pilotado a distancia. Aquí está este tipo con las manos en alto girando en círculo para entregarse a un avión no tripulado con una cámara. ¿Por qué sucede esto? Según las conspiraciones, es una clara evidencia de que el ejército de los Estados Unidos estaba utilizando la tecnología Silent Sound, reduciendo a estos veteranos de combate a prisioneros obedientes y dóciles. Lo que lo hace aún más siniestro es que, si bien la prensa británica mencionó las operaciones subliminales de Psi-Ops, esta información fue censurada y reprimida en los informes de los medios de comunicación estadounidenses, lo que hace que todo parezca más sospechoso y siniestro. Por supuesto, los funcionarios del gobierno niegan rotundamente que algo de esto haya sucedido alguna vez y son inflexibles en que tal sistema ni siquiera existe oficialmente, y un tal Charles Werner, un exdirector de investigación de armas de la Marina, ha dicho de esto: aún no he visto una de estas armas de rayos que realmente funcione. Y DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, nos ha visitado cada pocos años para ver si hay formas de incapacitar al sistema nervioso central de forma remota, pero nunca ha sucedido nada. Eso es demasiado ciencia ficción y exagerado. Pero eso es lo que querían que pensaras, ¿no es así? ¿Algo de esto es real? ¿O es todo un sombrero de hojalata que lleva absurdas conspiraciones? ¿Son realmente solo un montón de tonterías de ciencia ficción? Ya sea que realmente esté sucediendo en cualquier lugar, capacidad o no, al menos se cree que el concepto no es del todo descabellado. Un doctor, Michael Persinger, profesor de psicología y neurociencia en la Universidad Laurentian de Ontario, Canadá, ha dicho de esto: la neurociencia contemporánea sugiere la existencia de algoritmos fundamentales mediante los cuales toda la transducción sensorial se traduce en un código intrínseco específico del cerebro. La estimulación directa de estos códigos dentro de las cortezas temporales o límbicas humanas mediante patrones electromagnéticos aplicados puede requerir niveles de energía que están dentro del rango
tanto de la actividad geomagnética como de las redes de comunicación contemporáneas. Un proceso que esté acoplado a la banda estrecha de la temperatura del cerebro podría permitir que todos los cerebros humanos normales se vean afectados por un subarmónico cuyo rango de frecuencia de aproximadamente 10 hercios solo varía en 0,1 hercios. En las últimas dos décadas surgió un potencial que era improbable, pero que ahora es factible. Este potencial es la capacidad técnica para influir directamente en la mayor parte de los aproximadamente 7.400 millones de cerebros de la especie humana, sin mediación, a través de modalidades sensoriales clásicas, generando información neuronal dentro de un medio físico dentro del cual todos los miembros de la especie están inmersos. Más que solo aplicaciones militares, tal tecnología podría ser utilizada, y tal vez ya lo es, en una amplia variedad de formas para ejercer influencia sobre nuestras actitudes, estados de ánimo, pensamientos, deseos y acciones. Dichas señales en la televisión y la radio podrían usarse para influir en sus elecciones de, por ejemplo, un candidato presidencial, dar forma a su opinión mundial o simplemente presionarlo para que elija un producto sobre otro. Las tiendas podrían emitir estas señales inaudibles para manipular su experiencia de compra o disuadir a las personas de robar en las tiendas. Las señales podrían estar en un ciclo constante sobre las ondas de radio simplemente con el propósito de mantenernos dóciles y dóciles. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas y no son un poco espeluznantes. Después de todo, si todo esto es real, ¿cuántas de las elecciones que ha hecho hasta hoy serían verdaderamente de su libre albedrío? Lanzar más combustible al fuego de la conspiración es el mandato del Congreso de los Estados Unidos del 2009 para la conversión digital para todos los televisores. Según las teorías que circulan, esto no se debe simplemente al benevolente deseo del gobierno de que se tenga una mejor calidad de imagen en su televisor, sino más bien a proporcionar una plataforma mejor y más eficiente para utilizar la tecnología Silent Zone en las masas. Parece que gastar un montón de dinero de los contribuyentes solo para que todos puedan tener televisión de alta definición. Entonces, ¿hay algo más siniestro en el trabajo? Una aplicación de patente del 2002 llamada Nervous System Manipulation por EM Fields from Monitors dice: muchos monitores de computadora y pantallas de televisión de alta definición, al mostrar imágenes pulsadas, emiten campos electromagnéticos pulsados de amplitudes suficientes para causar tal excitación. Por lo tanto, es posible manipular el sistema nervioso de un sujeto, pulsando las imágenes que se muestran en un monitor de computadora cercano o un televisor digital. En otras palabras, HDTV digital es ideal para un poco de control mental. Las implicaciones de tal control mental generalizado serían sin duda severas, y los efectos podrían potencialmente ir más allá de simplemente implantar sugerencias en la mente o cambiar los estados emocionales. La especulación ha tocado la capacidad de esa tecnología para implantar pensamientos o recuerdos, o a la inversa, borrarlos, hacer que las personas duerman e incluso controlar sus movimientos y funciones corporales, convirtiéndonos en máquinas programables. Un documento de 1996 del Consejo Asesor Científico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, titulado El poder del aire y del espacio del nuevo mundo para el siglo XXI, da la visión escalofriante de un futuro así. 1. Puede imaginar el desarrollo de fuentes de energía electromagnéticas cuya salida puede ser impulsada, formada y enfocada, que se puede acoplar con el cuerpo humano de una manera que le permita a uno evitar movimientos musculares voluntarios. Controlar las emociones y, por lo tanto, las acciones, producen sueño, transmiten sugerencias, interfieren con la memoria a corto y a largo plazo, producen un conjunto de experiencias y eliminan un conjunto de experiencias. Ciertamente, es un pensamiento aterrador y aleccionador imaginar que algo de esto podría ser posible o real, que nuestros pensamientos y decisiones no son necesariamente los nuestros,
y que estamos al capricho de las ondas y señales que penetran en nuestro cerebro para violar nuestra conciencia. ¿Cómo sería un mundo así? ¿Ya estamos viviendo en eso? No hay absolutamente ninguna evidencia de que la tecnología Silent Zone se esté utilizando en alguna medida, pero las teorías y especulaciones al respecto son espeluznantes y lo suficientemente siniestras como para que uno se pregunte si hay algo más sucediendo cuando se sienta a mirar la televisión. Believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Hola de nuevo. ¿Por qué nuestro cerebro dicen que no está operativo al 100%? Eso es un mito, opera al 100% siempre, no al 10%, pero también depende de cómo se vea todo. Tenemos sistemas desactivados y eso es lo que propicia el sentir que estamos limitados. Esto se logró con control de percepción y manipulación, de realidad percibida, y prácticamente nada de ingeniería genética, como muchos investigadores muy estudiosos han dicho. No se necesita un laboratorio para alterar el ADN, solo debes alterar la percepción del sujeto y su conciencia alterará su ADN. También hay que ver ahí los hemisferios, están mayormente separados, lo que promueve un pensamiento en dualidad. Para muchos, aquí el concepto de dualidad del ser humano no es otra cosa más que la lucha interna entre esos dos hemisferios, porque les cuesta trabajo integrarlos también por falta de cuerpo calloso de tamaño suficiente. El cerebro humano, percibido como operando al 10%, es solo porque está entrenado con percepción a verse así. No hay ninguna limitación más que la idea de que se es limitado. Ahora, debemos saber otra cosa. El cerebro es el traductor que trae al mundo físico lo que realmente somos y solo sostiene programación, como manejar automáticamente, inconscientemente, pero no somos nosotros. Y no pensamos directamente con nuestro cerebro, por lo que nunca podremos sobrecargarlo realmente. Tendremos algunos síntomas y si es así, deberemos descansar nuestra mente, pero solo es la parte física, no nosotros, lo que somos realmente. Así pronto podremos aprender naturalmente a pensar con nuestro cuerpo etérico y no con nuestra mente 3D. No somos nuestro cuerpo, no tenemos que usarlo para pensar. Imaginación es la base para la siguiente realidad que veremos. Usémosla porque es válida. En cuanto al tema de la divulgación relacionado con este artículo, solo aumenta la confusión ya existente. Hay muchísimas cosas ya ahí, documentos, tecnología, etc., pero no podemos manejar dicha información porque estamos bajo el control de la élite. Control mental y de percepción y de todo. Lo necesario es que podamos ver y usar la información ya existente ahí antes de pedir más. La mejor manera es el avance espiritual, personal, el centrarse en el corazón. Hay dos maneras de pensar, con el corazón, aunque suene cursi, y con la mente. La mente puede ser infiltrada por la Matrix y por los organismos de control mental del planeta. El pensar con el corazón no puede ser infiltrado. Vamos a dar por finalizado este videoprograma. Espero que haya sido de vuestro interés. Me gustaría hacer mención de un canal bastante interesante por la información novedosa que divulga, y es Planeta Snakedos de mi amigo Frank. También me gustaría repetir una cita y dice lo siguiente: el amor reprimido que nunca se dio es el dolor que nos sigue vida tras vida, encarnación tras encarnación. Gracias por ver y escuchar. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao.
He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.